Bueno muchachos, bienvenidos a, nuevamente hoy a un nuevo video. Hoy les venimos igual a hacer una reseña y ahorita vamos a buscar el mod que vamos a hacer reseña el día de hoy. Se trata de, ese fue el último que hicimos, se trata del día de hoy. ¿Se acuerdan de 14 Supra que hice hace unos días del Pini? Ok. Bueno, ahora tenemos otro 14 Supra. Por si no les había gustado el anterior, ok, ahora tenemos otro 14. Y vamos a probar aquí. Ah, ya posé. Solo uso dos rutas. Porque son las que pues, me dan lo que yo quiero saber. Velocidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal el otro? Espero que les haya gustado el zafiro, la verdad, muy muy bonito. Ah, y lo que pasa es una música. Bueno, alto la música. Creo que tenemos un detalle. Que igual que ustedes, así yo nomás ahorita descargué el mod y no le echo absolutamente nada. Nada, neta, en serio, nada. No podemos ver qué está pasando. No, o sea, no podemos ver. No podemos ver. Y no, algo no está bien. Primer error, ya lo encontramos. Cuando descarguen el mod, así se les va a aparecer. Así, animaciones funcionales, palanca funcional. Solo tiene una que me imagino que es la de adelante. Afirmativo es esa. Y ay, Dios mío, no, ay, no creo, no creo poder seguir con esa reseña. Porque pues no puedo, no, así no se puede. Luces, la mecha está muy fuerte, pero funcionales. Pero no. Lo prendemos. No puedo seguir con esta reseña. No, configuramos el mod y creo que lo subiré por aparte. Pues discúlpeme si no fue largo este video, pero yo se los quiero mostrar. Urge que lo vean cómo es que aparece el mod cuando lo descargas. Así te va a aparecer. Voy a revisar bien qué pasa y en el próximo video te voy a explicar cómo hacer que configurarlo. ¿Sale? Espero que pues, no sé si el video ha sido de tu agrado, pero pues la verdad no te voy a dejar el link de este mod porque pues así con esto como está, no. Ok, sale.